pocos minutos de que los colegas puedan, de la prensa ya puedan ingresar a estos salones, vamos a iniciar con esta importante ceremonia de conferencia de prensa, de presentación de la grabación del documental Aurora, el Titanic del Titicaca. Con nosotros en la mesa de honor, el doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. De igual manera, el doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación. Frederick Cordier, él es director del documental. Eduardo Córdoba Reori, él es productor del documental en Perú. Laurent Maselli, cartógrafo y jefe del equipo científico. Doctora Rosario Vera del Carpio, coordinadora por la UNAPUN. De igual manera, nos acompaña en la mesa de honor el señor Marcelino Yucra, alcalde distrital de Amantaní. Saludamos la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, electo para el periodo 2021-2026. De igual manera, a quien nos acompaña el día de hoy, al señor Juan Quispe Guata, presidente de la comunidad de la isla de Taquile, y quienes el día de hoy también se suman al trabajo que realiza este importante documental, al capitán de corbeta, Cassandra Panela Silva, ella es capitán del puerto de la ciudad de Puno, a la arquitecta Jenny Zenaida Zapana Manrique, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, al biólogo César Gamarra Peralta, jefe de IMARPE. De igual manera, a todos los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, en especial a quienes representan a la Escuela de Comunicación, Antropología y Biología, que son parte de este proyecto y que el día de hoy nos acompañan. También a los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación que tienen la gentileza de acompañarnos. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa de presentación de la grabación del documental Aurora, el Titanic del Titicaca. Esta es la semana de aniversario de la Universidad Nacional de los Altiplano. Estamos por cumplir 165 años de creación y es muy grato anunciar a nuestra región de Puno la grabación de este documental que va a poner en vitrina ante los ojos del mundo nuestro majestuoso lago Titicaca. Para las palabras de bienvenida vamos a invitar a la doctora Rosario Vera del Carpio, ella es coordinadora del documental a nombre de la UNAPUN y de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Señores autoridades de la universidad, señor alcalde, equipo de producción que viene desde Bélgica y desde Francia y de Perú y también que participa un cierto grupo de Chile que todavía vendrán en una segunda etapa del rodaje. Señores estudiantes, señores autoridades de la comunidad de Taquile, señores estudiantes, prensa, ponencia, les agradecemos primero la presencia de ustedes porque estamos el día de mañana salimos a Amantaní, señor alcalde, y vamos a pasar por Taquile para precisamente ya plasmar este proyecto que lo venimos trabajando hace más de un año y medio con los productores entre Chile y Perú, con Exocet y Cabala Producciones. Para nosotros, y quiero decirlo con mucha sinceridad, cuando nos dijeron hay un barco que se ha sumergido en el lago Titicaca en 1876, que es un dato que tengo, que me lo hizo llegar el doctor Cuenta Samachea, nos fue inverosímil, porque creo que es algo que se había estado perdiendo en la historia de Puno, que hay un barco que ha sido sumergido, que es el cierto modo el mellizo del Yabarí, y que se dedicaba para hacer comercio entre Bolivia y Perú. Y con esta suerte seguimos investigando los docentes, el equipo de investigadores de la universidad,
conjuntamente con los productores y gracias al apoyo del vicerrector, de los vicerrectores anteriores, del vicerrector actual, de las autoridades actuales, se viene iniciando este proyecto, se está plasmando este proyecto por fin. La expedición, porque ya es la expedición Aurora, salimos el día de mañana, nos internamos en el lago Titicaca, y vamos a recoger esta parte de la historia que se está perdiendo y que ahora la estamos recuperando. Este trabajo es muy interesante porque siempre se ha dicho que la universidad es una isla y no lo es. Tenemos al alcalde de Montaní, que conjuntamente con sus pobladores nos van a ayudar a recoger la información, al presidente de la comunidad Taquindo, la universidad como institución y, en este caso, el grupo de extranjeros. Y lo más bonito de todo es la experiencia que van a recoger los estudiantes. Creo que es el mejor homenaje que se da al Bicentenario de la República. Agradecemos, y en este trabajo que hemos tenido, a la Marina de Guerra del Perú, que también participa en este trabajo, a INARTE y también al Ministerio de Cultura. Todos ellos, todos nos hemos unido como instituciones para trabajar este proyecto. Agradezco a todos ustedes. Y bueno, al final de la prensa, todas las preguntas que tengan, acá está el equipo de producción que ha llegado desde Bélgica, desde Francia, y que vamos a estar trabajando en conjunto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Rosario Vera del Carpio. Para comentar brevemente, a mediados del siglo XIX, en medio de la revolución industrial que comenzó en el Reino Unido, nacen los primeros barcos a vapor. Uno de ellos, construido en Glasgow, es desarmado para un largo viaje por mar desde Inglaterra hasta Arica, transportado a través de la cordillera de los Andes a lomo de mulas hasta llegar a la ciudad de Puno. Se convertirá en el primer barco moderno en navegar en el lago más alto del mundo, el Titicaca, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lleva por nombre Aurora. Es el documental El Titanic del Titicaca. Enseguida, reseña del documental Aurora, El Titanic del Titicaca, a cargo de Eduardo Córdoba. Él es productor peruano del documental. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Córdoba. Soy productor de documentales. Soy comunicador de profesión, por lo cual me siento en casa, ¿no? Porque estoy aquí con comunicadores. Y bien, hoy traemos este proyecto llamado Aurora, que creo que mezcla a muchas personas de diferentes lugares del mundo que son muy apasionados y nos mezcla con nosotros que somos peruanos, ¿no? Nos junta, nos une, ¿no? Diferentes nacionalidades, diferentes visiones, pero todos con el mismo objetivo, ¿no? Contar una historia. Lograr contar una historia es algo que lo hemos hecho los humanos desde que estábamos en la caverna y al lado del fuego contábamos historias. Esas historias las seguimos contando y ahora a través de los audiovisuales, los contamos a través de las películas, de los documentales, ¿no? Y esta historia, de cuando me la contaron, fue mi socio Fernando Acuña, me lo cuenta en Lima en el año 2017, me cuenta esta apasionante historia y me dice, hay un barco hundido en el Titicaca. Y yo le decía, y naufragó, y me contó la historia, y me pareció un relato tan apasionante, y me dijo, iba a hacer una exploración subacuática con un robot buzo llamado Ocean One.
Yo le dije, ¿te interesa eso como proyecto? Y yo le dije, pero por supuesto que me interesa. Y comenzamos a unir esfuerzos, ¿no? Yo llegué aquí a vuestra casa de estudios, ¿no? A vuestra prestigiosa casa de estudios, por un proyecto anterior que se llama El Guardián de los Andes. Ahí conocí la UNAPUNO, y cuando me toca, digamos, terminar el rodaje aquí en Puno, dije, la universidad tiene que ser parte de este proyecto y tiene que ser, digamos, la base, ¿no? Como dije hace un rato en una reunión, la puerta para que podamos entrar como productora, como casa realizadora, a hacer esta película. Estoy muy agradecido, de verdad, muy agradecido por el calor que uno recibe aquí en la ciudad de Puno, en la región, por el calor que también uno recibe aquí en la universidad y por el apoyo total que tenemos para el proyecto, ¿no? Es de verdad muy importante eso para nosotros. Y sobre todo, contar historias peruanas, contar historias de nuestro país. Tenemos tanta historia, tenemos un país milenario. Podemos pasarnos miles de años más contando historias y seguiremos teniendo historias. Les agradezco por esto y eso es lo que venía a comentar. Gracias. Muchísimas gracias. Como sabemos, este documental va a tener como escenario el majestuoso lago Titicaca, que desde tiempos antiguos ha sido pues un lago misterioso, un lago que tiene inmensos atractivos naturales. Para la ubicación de este escenario natural, vamos a invitar a Lauro Maceri, cartógrafo y jefe del equipo científico, que nos va a hablar pues cuál es el contexto en el cual se va a realizar el rodaje de este documental. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Buenos días. Discúlpame, pero como mi castellano no es bueno, tengo un papiruto para ayudarme. Primeramente, muchas gracias a todas las personas e instituciones que están apoyando este importante proyecto. Creo que será de gran valor científico conocer con mayor profundidad este lago único en el mundo. Como jefe de la expedición y junto a Explogeo, nos sentimos muy honrados de poder ser parte de este ambicioso proyecto. Muchas gracias. Gracias por sus palabras y como bien lo decía, este es un documental que involucra la producción de países como Francia, Bélgica, Perú, Chile y Bolivia. Enseguida, la proyección del tráiler del documental Aurora, el Titanic del Titicaca. Lake Titicaca lies between Peru and Bolivia at an altitude of 4,000 meters. For the first time, its sacred depths are being explored in the search for the wreck of the mysterious English steamboat, Aurora. After sailing across the seas from Europe, which was then in the middle of the Industrial Revolution, then carried in spare parts by pack mules over the Andes Mountains, this boat was at the heart of an incredible saga which bears witness to the folly of mankind. It's such a remarkable story. It began
in the 1860s, which was about 40 years into Peru. More than 150 years later, an international scientific expedition embarks upon a 19th century steamboat, the Yabari, restored during 25 years by an adventuress and the daughter of an English naval officer. Écoute, il faudrait aller 60 mètres au 45 degrés, 60 mètres. Assisted by the futuristic humanoid robot Ocean One, on board the steamboat, this expedition will recount the story and discover the mysterious wreck of the Aurora, the Titanic of Titicaca. So you're going to find out what the story is when you dive. El próximo año 2022 en las principales cadenas televisivas del mundo. Seguidamente vamos a invitar para las palabras centrales al doctor Walter Samuel Acuda, rector de la Universidad Nacional de Latino, a quien recibimos con fuertes aplausos. Hermanos y hermanas, muy buenos días. En primer lugar, doy gracias a Dios por un día de hoy, tal vez maravilloso para Puno, con esta presencia de ustedes y darles la bienvenida sobre todo al director, al doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, a Frederick Cordier, director de la empresa Producción Belga, que lo tenemos aquí presente. También es director documental de Aurora Titanic. La presencia del joven Eduardo Córdoba Realdi, que se ha manifestado. La presencia también de Laura Meselén, que se ha presentado. A la doctora Rosario Vera del Carpio, coordinadora del proyecto, representante a la Universidad Nacional del Altiplano, al señor Marcelino Yucra, alcalde distrital de Amantaní, al capitán de corbeta, Casandra Panela Silva, al capitán de puerto de la ciudad de Puno, a la arquitecta Jenny Zenaida Zapana Manrique, directora de la Desconcentrada de la Cultura de Puno, al biólogo César Gamarra Peralta, jefe de IMARPE Puno, al señor Juan Quispe Guata, presidente de la comunidad de Taquile, aquí presente. Señores estudiantes de las escuelas profesionales de comunicación social, antropología, biología, que son parte de este proyecto, y a los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación, que tiene la gentileza de acompañarnos. En este 165 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano, es también menester presentar lo que la universidad se proyecta a nivel nacional, internacional y mundial. Gracias a este proyecto, que será proyectado en una película largometraje, será conocida Puno y nuestra cultura. Con la reseña que nos han dado de este documental del Titanic del Altiplano, o Titanic del Titicaca, estimados señores periodistas, agradeciendo su presencia, estando en la antesala del 165 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano, es muy grato anunciar al pueblo de Puno que esta Casa Superior de Estudios, mediante la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, será parte de la producción del documental internacional Aurora, el Titanic del Titicaca. Por información histórica, sabemos que la Aurora fue la primera embarcación de gran tamaño que se utilizó para el transporte en el lago Titicaca. Este barco de vapor
fue traído desde Londres al puerto de Slidell, Perú, en pedazos. Las 210 toneladas de acero fueron luego transportadas en mulas y lamas para ser reensambladas al llegar a la costa de Titicaca. Este barco de vapor de dos mástiles navegó por las aguas del Titicaca hasta 1876, cuando chocó el barco con un arrecife y se hundió en las profundas aguas del lago. Este barco de vapor de dos mástiles navegó en las aguas del lago Titicaca en 1876. 150 años después, se lanza la primera expedición de buceo a gran escala en las aguas sagradas del lago Titicaca para encontrar el naufragio, la cual con la ayuda del robot humanoide Ocean One, un equipo de científicos internacionales explorará los restos y revivirá la historia de este barco. Sin duda, se trata de un proyecto cinematográfico de gran impacto en el que participarán productores de Francia, Chile y del Perú, involucrando de manera directa a la Universidad Nacional del Altiplano. A través del Programa Académico de Ciencias de la Comunicación, nos sentimos muy contentos con este proyecto que mediante las cadenas internacionales de televisión mostrará al mundo los atractivos y los misterios de nuestro lago sagrado de los Incas. Dios los bendiga a todos ustedes y les dé la fuerza y la voluntad para seguir adelante con todo este proyecto. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Samayoa. Sin duda, este documental, el Titanic del Titicaca, es el segundo proyecto en el que participa la Universidad Nacional del Altiplano. El primero, como lo había mencionado, el Guardián de los Andes, un trabajo conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad Nacional del Altiplano, y también con quien nos acompaña el día de hoy, que es Eduardo Córdoba. Y este es el segundo proyecto más grande, más ambicioso, que involucra la participación de estudiantes, no solo de Ciencias de la Comunicación, que participaron en el primer proyecto, sino se suma a ello estudiantes de Biología y Antropología, y del mismo modo docentes participan del proyecto, docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Turismo, de la Escuela de Biología y también de la Escuela de Antropología. En ese sentido, vamos a invitar al estudiante Albert Aceituno Chaiña, estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, para sus palabras. De seguro, muchas expectativas de un aprendizaje real a través de este documental. Adelante, Albert. Muy buenos días a todas las autoridades presentes, docentes, estudiantes y público en general. Soy Álvaro Aceituno, estudiante del sexto semestre de la carrera de Comunicación Social, y a nombre de todos mis compañeros, quiero agradecer a la universidad y a las personas de la productora y a todas las personas involucradas en este proyecto por darnos la oportunidad y permitirnos ser parte de esta producción audiovisual. Estamos seguros de que será muy provechoso para nuestra formación y podremos cimentar nuestros conocimientos sobre el audiovisual. Muchas gracias. A continuación, pasamos a la parte más importante de esta conferencia de prensa. Vamos a invitar a los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación para que puedan formular sus preguntas. Tenemos un micrófono disponible, le vamos a pedir que puedan dar a conocer su nombre y el medio de comunicación y formular la respectiva pregunta. Está abierta la participación de los señores periodistas. Muy buenos días. Marco Valderrama, director de la revista Reporte. Tengo dos preguntas.
por lo menos han navegado más de una década en el lago Titicaca. ¿Qué función cumplía? ¿Turística, de investigación? Y la segunda pregunta es, dentro del proyecto, ¿será posible reflotarlo y tenerlo como reliquia de nuestro lago Titicaca? Muchas gracias. Primero voy a hablar yo, después ya Fred. Buenos días. Las investigaciones que se tienen por el momento, que se están indagando, es que el barco navegó poco tiempo, fue para situaciones de comercio entre Puno y Bolivia, y siempre tenía problemas, parece en el momento del ensamblaje. Y fue vendido a un, es una investigación previa, todavía no comprobada, que nos ha hecho pasar el doctor Cuentas Ormachea, en la cual se la vendieron, o sea, como tenía tantos problemas, se la vendieron a una pareja de argentinos y también hacía comercialización. Y en 1876, en la zona de Ocosuyo, de Amantaní, acá el alcalde ya nos va a verificar, chocó con unos roquedales y se hundió. Eso es lo primero. Y lo segundo que ya vamos a Eduardo, no sé si lo especifica, porque que el Ministerio de Cultura nos ha dado ciertos permisos. Le paso a Eduardo, por favor. Bien, nosotros para poder iniciar la exploración tenemos que, bueno, cumplir la ley, ¿no? Y la ley, digamos, es clara, y el Ministerio de Cultura tuvimos nosotros que presentar un proyecto de investigación arqueológica. Este proyecto permite que se pueda explorar, ¿no? Se pueda ir con el Ocean One y se pueda, digamos, fotografiar, capturar en video el barco, ¿no? Ya si se diera una excavación, ¿no?, propiamente dicha, se tiene que presentar otro proyecto. Esas son las etapas, digamos, que hay que cumplir en cuanto a lo que exige el Ministerio de Cultura, ¿no? Sobre reflotarlo, ¿no?, es un barco que, según los cálculos y la información que existe, está a unos 100 metros de profundidad, ¿no? Creo que sería una tarea un poco complicada, me imagino, no imposible, pero vamos viendo cómo nos va, ojalá que sí. Bien, muchas gracias. Si tenemos más preguntas, más preguntas de los medios de comunicación que están presentes. Buenos días a las autoridades. Mi nombre es Allen Jones Marroquín, director y conductor del programa Canal Deportes y Política. ¿Cómo así se han afianzado, han hecho, digamos, para lograr este proyecto? Y segundo, el presupuesto, ¿cómo lo han logrado, digamos, ¿no? ¿Cómo es el presupuesto que se está obteniendo para este documental? Bueno, primero que nada, gracias. Bueno, disculpar que vuelva a reiterar mi respuesta, porque yo soy la coordinadora de la universidad. En primer lugar, va a haber dos expediciones. Una es la que está saliendo ahora, que nos estamos internando, justamente acá está el alcalde de Amantaní. Vamos a estar en unas horas en Taquile. En esta primera etapa hay un financiamiento para estudiantes y para los docentes investigadores de 30.000 soles, ¿no? Y también en esta parte de este financiamiento, 10.000, bueno, más o menos son para bienes. Se ha comprado ciertos equipos para la universidad, de la Escuela de Comunicación, que se van a estrenar, porque también nosotros como docentes universitarios vamos a trabajar una parte de investigación, porque la idea es sacar, recoger todo lo que tiene información y generar un libro que de repente la universidad nos las puede publicar posteriormente, ¿no? Para eso somos varios docentes y estudiantes que están involucrados. Vamos a los estudiantes, a los docentes, se les va a pagar todos los viáticos, también a una parte a la expedición, ¿no? O sea, eso es para ser muy transparentes con tema de dinero.
La segunda expedición va a ser un monto menos, también entra compra de bienes y también es también para la expedición, ¿no? Esto yo creo que lo está programando, se está programando para el mes de noviembre, ¿no? ¿Qué es importante en este segundo viaje, en esta segunda parte de la expedición? Es que va a venir un robot de la Universidad de Stanford que va a sumergirse, ¿no? Eso ya lo va a explicar mucho más detalladamente Fred, de repente, y paso con las palabras del vicerrector, que es de investigación, quien les ha dado el mayor aporte. Gracias. Bien, en materia de presupuesto, nuestra universidad logra dar algunos presupuestos a través de los institutos de investigación. Nuestra universidad tiene varios institutos de investigación, algunos que vienen ya trabajando hace unos 5 o 6 años atrás. Últimamente se han incorporado otros institutos y han sido reconocidos ya por Consejo Universitario y por Asamblea Universitaria. Estos institutos tienen una diversidad de profesionales investigadores, trabajan con equipos inter y multidisciplinarios. Estos equipos concursan internamente por un fondo, y este equipo que lidera la doctora Rosario Vera concursó con este proyecto de Aurora, el Titán de Titicaca, y ganó un presupuesto. Ese presupuesto de 120 mil soles, si no me equivoco, es de menos, es de 30 mil soles. A 30 mil soles, pero hay otros un poco más, ¿no? Pero ella ganó por 30 mil, pero hay otros que pueden ser un poco más. De tal forma que esos recursos son utilizados de acuerdo al establecimiento del presupuesto que han establecido ellos y ha sido avalado y reconocido por la universidad, y que por lo general se trabaja en dos partidas. Por lo general, uno es en servicios, es para pago de lo que van a hacer expedición, para el pago también de sus viáticos, los estudiantes que van a estar allí, porque el trabajo vincula estudiantes con investigadores, y hoy en día que están trabajando con un equipo que viene a hacer la filmación correspondiente. Además de eso, también necesitan comprar unos bienes para trabajar. Entonces, por tanto, en bienes y servicios se invierte este dinero, preferentemente es para eso. Casi no hay compensación, economía para los docentes. Lo hacen por su trabajo de ser investigadores y por estar siendo parte de un proyecto de investigación y que pertenecen a un instituto de investigación que es controlado, supervisado por el vicerrector de investigación. Entonces, todo este trabajo se hace con la política de investigación a nivel de universidad. No sé si eso concluye en la pregunta. Okay. Yo quisiera más bien, Eduardo o Fred, si explican esto del Ocean One, por favor, que es muy importante en la segunda expedición. Pienso también que es importante decir que en este proyecto hay dos partes, ¿no? Hay una parte de la exploración científica sobre el proyecto Aurora, y también la otra parte es el documental que va a seguir este proyecto, ¿no? Entonces, por la parte científica podemos decir que no podemos hablar realmente de un presupuesto, es más apoyos, ayuda, por ejemplo, de la Universidad del Altiplano, de la Universidad de Stanford, de Explorio, de LINARPE, de la ALT, de muchas instituciones que nos apoyan para ir a buscar el Aurora. Es por la parte del proyecto científico. Por la parte del documental, el dinero, el financiamiento viene entonces de diferentes países, de Francia a través de la cadena principal pública que se llama France Télévisions, por la Bélgica a través de la cadena pública nacional, la RTBF en Bélgica, y también con el apoyo de la producción peruana y chilena, y tenemos también un apoyo ahora del PROM Perú. Es por la parte del presupuesto, de donde viene el dinero de la película. Por Ocean One,
para nosotros es muy importante de tener la participación de este rebote. ¿Por qué? Porque si el RORA está hundido a más de 100 metros, este rebote puede ir hasta 1000 metros de profundidad. Ahora en la película el Ocean tiene 3 dedos, ahora hay perfeccionamiento de este rebote y tiene manos con nosotros, con 5 dedos. Y este rebote puede ir a 1000 metros de profundidad. Y si hay más o menos, por ejemplo, una pieza del bote que necesitamos de analizar al fondo del lago, él puede manipular, porque los buceadores no pueden ir. Y Laurent es un buceador escafandros, no sé cómo se dice, profesional. Es muy difícil de bucear aquí en el lago, porque con la presión, bucear en el lago no es el mismo que bucear en el mar, porque estamos a 3.900 metros de altura. Entonces, si hay elementos, o el bote está en una profundidad dentro de 50, y se puede porque hay profundidad casi a 300 metros de profundidad, necesitamos el apoyo y la participación del Ocean One. Entonces, el Ocean One tiene esta particularidad, que si hay, por ejemplo, una pieza al fondo, él puede manipular esta pieza sin romper esta pieza, porque tiene sensor muy perfeccionado. Es el único robot en el mundo que tiene esta capacidad ahora. Es un prototipo, pero también el Stanford, a través de este robot, tiene proyectos para... Es posible enviar este robot a otros planetas también para investigar. Entonces, es una cosa increíble para Perú y para el lago de tener la visita de este robot que parece como un humano, ¿no? Y bueno, no sé si yo puedo necesitar más informaciones sobre este robot. Es un robot que tiene 250 kilos más o menos, es muy difícil de manipular y necesita dentro de 6 y 8 personas. Entonces el equipo técnico alrededor de Ocean One es 6 u 8 personas. Gracias a Laurent Maselli, él es cartógrafo y jefe del equipo científico, por eso los datos científicos que nos muestra él. ¿Alguna otra pregunta de algún colega periodista? Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis Hinojosa, soy periodista del Diario Sin Fronteras. Quería preguntar acerca de, bueno, en este momento han hablado del proyecto que está todavía en desarrollo. Me gustaría saber cuándo estará el documental terminado, listo para darse a conocer, y si tienen proyectado difundirlo a través de las plataformas de ahora, ¿no? De streaming, tal vez como Netflix y demás. Esa es la pregunta en concreto, gracias. Bien, yo creo que ahí Eduardo Córdoba, que es el productor para el caso peruano, y de igual manera también Lauren Macel. Bueno, la primera cosa que esperamos todo de organizar el estreno, la primera mundial de la película aquí, porque es muy importante por nosotros, por el país, por las comunidades de Amantaní, de Taquile, por el proyecto, ¿no? Y yo personalmente, como director de esta película y coproductor, es mi sueño, porque es muy importante. Por la parte del estreno a través de las cadenas internacionales, normalmente la primera estreno es por la cadena francesa, que es el financiador, el coproductor mayor del proyecto, y normalmente terminamos la postproducción de la película por más o menos alrededor de junio de 2022, y esperamos organizar el estreno después alrededor de septiembre, octubre, más o menos. Y también tenemos el apoyo del distribuidor francés, el más importante, que se llama Terranova, que es un distribuidor internacional, para difundir, ¿se dice así? Difundir la película en el máximo de países en el mundo. Y tenemos un gran experiencias. Y bueno, Eduardo, no sé. Sí, también una cosa importante. Tengo aquí en la mesa
algunas figuras de Tintín, los dibujos, y por ejemplo la empresa Moulinsart, que tiene los derechos de Tintín, que es muy conocida en todo el mundo, participa en este proyecto. Y por ejemplo, ahora empezamos mañana los primeros días de rodaje, y esta empresa Moulinsart, a través de Tintín, va a seguirnos a través de algunas redes sociales para hacer la promoción del proyecto. Es muy importante de saber que el sitio tintin.com es uno de los 100.000 sitios más visitados en el mundo. Entonces, es un apoyo de promoción muy importante para nosotros. Y también me siento feliz porque soy belga y Tintín es belga. Entonces, es una presencia pequeña de Bélgica, porque también mi país es muy pequeña, 30.000 kilómetros cuadrados, muy chiquito, y tenemos poco de historia. Entonces me siento mucho feliz de contar esta historia que es para mí increíble de la aurora. Para comentarles algo, esta primera etapa del proyecto es más que todo de exploración, ¿no? Vamos a explorar, buscar la data suficiente para que el Ocean One y ya digamos un equipo más amplio, más grande, venga a filmar la película, ¿no? A grabar la película, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. Igual estamos buscando, ¿no?, canales de televisión nacionales que quieran difundir la película, pero como dice Fred, nuestra intención es hacer un estreno aquí en Puno, ¿no? Hacer un estreno en Puno, es muy importante para nosotros. Y algo más que quería comentarles, y era una sorpresa que estábamos trayendo hoy, es que PromPerú, ¿no?, luego de una gestión con ellos, un diálogo con ellos, aceptó apoyarnos, ¿no? La marca Perú nos va a apoyar ahora, va a apoyar a la Aurora, y queremos lograr llevar la marca Perú, ¿no?, llevar nuestra marca al fondo del Titicaca, así como lo hemos llevado por el Bicentenario al Huascarán, ahora lo queremos llevar a lo más profundo del Titicaca en nuestro país. Sí, solo para cerrar, en realidad el aporte que más de mayor cantidad de dinero es el aporte que da Cabala Producciones y Exocet, y también el Grupo de Bélgica. La universidad está financiando el viaje a los docentes y a los estudiantes. Y hay dos cosas importantes. Acá hay dos proyectos que se van a dar en la van premier acá en Puno. ¿Cómo se llama? El Guardián de los Andes, que trabajamos en en enero del 2020 con la comunidad de Taquile, que está acá justo Juan, que es el presidente de la comunidad. Y ese se va a dar una van premier aquí. Apenas están culminando la película en Chile, o sea, la edición en Chile. Y la segunda van premier se va a dar también de este documental científico, también aquí, en Puno. ¿Cuál es la intención, no? ¿Cuál es la intención? Es que nosotros ya tenemos películas que han salido a nivel internacional y todo, pero ahora este documental, en el escudo de la universidad, se va a ver a nivel mundial. La Universidad Nacional del Altiplano va a estar en una vitrina mundial, tanto en el video del documental del Guardián de los Andes, que el compromiso era que nosotros hacíamos las gestiones y todo aquí, abríamos la puerta de Puno, como con el alcalde, como los señores de Taquile, pero ¿qué queríamos? Que en la universidad salga a nivel mundial, con el Guardián de los Andes, con ese documental, nosotros nos vamos a ver como universidad en ese panorama. Esas eran las grandes intenciones que tenemos, y por eso estamos en este trabajo ya más de un año y medio. Solamente eso, gracias. Bien,
solo era unos interrogantes. Agradecemos la participación de los diferentes miembros de la administración, también a nuestra distinguida maestra honor por las respuestas. Bien. Finalmente vamos a invitar al doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación de la UNAPUNO, para las palabras de agradecimiento. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Muy buenos días, doctor Walter Samayoa Cuba, rector de nuestra universidad, señores invitados, periodistas, a esta presentación del proyecto y del trabajo que se viene haciendo, y también a nuestros invitados, a Freddy Corlien, director del documental que va a salir, Eduardo Córdoba Readi, productor en Perú, Laurin Macelín, cartógrafo y jefe del equipo científico, y a Marcelino Yucra, alcalde distrital de Amantaní, y también a los invitados también de Taquile. Quiero decir en primer lugar lo siguiente. La universidad viene trabajando a través del vicerrectorado de investigación con equipos de trabajo, equipos que están constituidos a través de los institutos de investigación. Hay el deseo de que, si bien es cierto, tenemos algo así ya de 9, posteriormente para 12 institutos de investigación, lo que se pretende es de que, por lo menos en este año que viene, al 2022, cada facultad, o mejor dicho, cada programa, debe tener su instituto de investigación para realizar una multiplicidad de proyectos de investigación para resolver problemas, para atender necesidades, como también para hacer este tipo de trabajo que viene haciendo este equipo. El equipo del proyecto, que lo viene liderando la doctora Rosario Vera, está integrado, fíjense, por un equipo multidisciplinario. Integra, por ejemplo, al doctor Edmundo Moreno, que es biólogo, al doctor Wilber Coasaca, antropólogo, a la doctora Judy Yucra, comunicadora, a la doctora Katy Barrientos, que es doctora en turismo, al magíster Hernán Porto, al magíster Víctor Panca, al doctor Ángel Canales, que también es biólogo, y integra también a actores sociales que están ya involucrados en este proyecto. Como ustedes pueden ver, este equipo de proyecto que trabaja, viene trabajando en esta oportunidad, ha traído todo el equipo que va a desarrollar el trabajo, esta primera parte del equipo de expedición, para desarrollar y ver las condiciones en cuales se va a producir el documental. Quiero por otra parte también indicar de que hay toda una historia larga sobre los barcos en Puno, y que si tenemos el Museo Naval aquí en Puno, que lo tiene la Marina del Perú, y que a través del cual uno puede ver y observar los distintos barcos que se tienen hasta ahora, que han existido en Puno. Yo diría que todavía falta avanzar en mucho de este tema. Ojalá que se pueda hacer convenios con la Marina y con nuestra universidad a través de vicerrectorado de investigación, para hacer, por ejemplo, se me prende una idea, hacer una historia naval de los barcos que han existido en Puno, como el Yabarí, como el Aurora y otros más, en el sentido de qué función cumplió, cuál fue el papel, su rol, su función social, y ver al mismo tiempo en qué medida estos barcos significaron el desarrollo, la vinculación de las relaciones económicas entre el Perú y Puno con Bolivia, ¿no? Si hubo ayudas de tipo social, si también sirvió para ver problemas que tenían que ver con algún tipo de enfermedades, como se vienen haciendo hoy con esas expediciones del Taita que se viene haciendo. Entonces, hay toda una serie de trabajos por hacer en esta temática. Sin embargo, en forma particular, este proyecto de El Aurora, El Titán y El Titicaca tiene algunos objetivos especiales, y lo están haciendo con un gran propósito, y eso nos remarca cada rato la doctora Rosario Vera, que esto lo hacen, este trabajo de investigación, por el bicentenario del Perú, por los 200 años.
Ese también es uno de los propósitos importantes por el cual se hace este trabajo de investigación y por el cual también se va a hacer el documental. Además de ello, si podemos hacer una remembranza de todo lo que significa este trabajo que vienen haciendo, es decir, de que hay toda una historia que ya ellos han comenzado a presentar a través de Thriller, como también de algunos documentos que ya se están sacando, en el sentido que hay toda una historia acerca de cómo llegaron los barcos a Puno. Lo cuentan algunos historiadores en Puno, lo cuentan cómo fueron traídos. Como también un gran historiador peruano, Alberto Jorge Galindo, en su libro Historia Regional de Perú, el Espacio del Sur Andino, trabaja el tema de cómo es que la mayor parte, por decir, todos los barcos fueron traídos a los Andes a través de mulas, de cargas que duraban meses. No solamente fue el Yabarí, sino también la Aurora. Por tanto, entonces, hacer toda esa trayectoria y entender es importante. Otra cosa importante también que van a trabajar aquí es que toda la riqueza cultural que gira en torno al lago Titicaca va a ser presentada en el documental. A través de este robot que viene de esta universidad, o de Stanford, esta universidad, se va a conocer muchos pasajes internos de la vida acuática. Va a presentarte muchas imágenes de ello que va a formar parte también del documental. Con esto queremos decir de que este proyecto va a aportar con la historia social, cultural, ictiológica y con la vida natural que está presente en el lago Titicaca. Por todas las razones, este proyecto es sumamente importante. Ojalá que más adelante se puedan seguir haciendo este tipo de proyectos y que pueda la doctora Rosario Vera ampliar estos proyectos en otras dimensiones que permita abarcar poco a poco por aproximaciones el conocimiento de la historia naval, el conocimiento de la historia de los barcos, el conocimiento de la riqueza cultural y de todo lo social que produjo en la existencia de todos estos barcos en Puno y como parte del Perú. Por todas estas razones, yo quiero realmente agradecer a todos los invitados que están presentes el día de hoy, al doctor Walter Samayoa, a la prensa que va a difundir todo este trabajo, a la doctora Rosario en este trabajo, y también decirles que ya pronto tenemos nuestras nuevas autoridades que van a continuar con este trabajo que se viene haciendo por parte del Vicerrectorado Académico y también del Vicerrectorado de Investigación. Muchísimas gracias. Hola. Fred me pide que primero agradecerle a la universidad por su apoyo, ¿no? Pero también hay muchas instituciones que nos están dando la mano, como es la Capitanía de Puerto de Puno, nos está ayudando en Arpe, la Reserva del Titicaca también nos está ayudando, el Ministerio del Medio Ambiente. La Asociación Yabari, ¿no?, nos está dando una mano, estamos trabajando con Máximo Flores, que es un elemento fundamental en esta película porque es la persona que ha reconstruido el motor del Yabari, es el mecánico ese que lo sabe operar, es un testimonio vivo de la historia de estos barcos, ¿no? Sí, y también hay que mencionar a la Belmont, que también nos está dando una mano para poder lograr trabajar con el Yabari, ¿no? Y bueno, como digo, ¿no?, y Marte también nos está dando una mano, el IRD, ¿no?, a través de Xavier Lazaro, que ya debe estar cerca. Y nada, agradecerles a todos los presentes, a Cecilia Chávez, que es nuestra arqueóloga, nuestra directora arqueológica, a Charo, por supuesto, que ha puesto mucha fuerza, mucha fortaleza al proyecto, y a todos los involucrados, al equipo técnico que está aquí, porque vamos a hacer el registro de un teaser, de un trailer nuevo, y ya pronto les vamos a compartir esas imágenes. Les agradezco, que tengan unas buenas tardes. Bien, muchísimas gracias a todo el equipo. La Universidad Nacional del Altiplano.
Lake Titicaca lies between Peru and Bolivia at an altitude of 4,000 meters. For the first time, its sacred depths are being explored in the search for the wreck of the mysterious English steamboat, Aurora. After sailing across the seas from Europe, which was then in the middle of the Industrial Revolution, then carried in spare parts by pack mules over the Andes Mountains, this boat was at the heart of an incredible saga which bears witness to the folly of mankind. It's such a remarkable story. It began in the 1860s, which was about 40 years into Peru. More than 150 years later, an international scientific expedition embarks upon a 19th century steamboat, the Yabari, restored during 25 years by an adventuress and the daughter of an English naval officer. Assisted by the futuristic humanoid robot Ocean One, on board the steamboat, this expedition will recount the story and discover the mysterious wreck of the Aurora, the Titanic of Titicaca. So, you're going to find out what the story is when you dive. Nuestros autoridades y el equipo de producción de este importante proyecto documental Aurora, el Titanic de Titicaca.